Magallanes entró a la geografía del mundo y a la historia universal a través del hecho fundacional que fue el hallazgo del estrecho por Fernando de Magallanes a partir del 21 de octubre de 1520. Y desde ese momento y a lo largo de los siguientes cuatro siglos, Magallanes, la zona del estrecho y particularmente Punta Arenas, que ha sido su sede capital desde 1848 en adelante, han ido centralizando todo el quehacer humano, todo el quehacer que tiene relación con el conocimiento más amplio sobre todo el territorio austral de América y sus áreas vecinas. Por eso que yo pienso que siempre he tenido ese concepto de un Magallanes más amplio, centrado en su foco importante, que es Punta Arenas. Yo lo he dicho muchas veces, lo he escrito además, y vuelvo a repetirlo, y lo haré mientras viva. Es no solo el hecho histórico del hallazgo de un lugar geográfico determinante para la historia planetaria, como fue el paso entre el Océano Atlántico al Pacífico, y permitir así no solo el viaje, la empresa magallánica propiamente tal, sino además probar científicamente y prácticamente la redondez planetaria, por una parte. Por otra parte, ese hecho tan importante en la historia universal marca el inicio de Chile como país. Lo que sucede es que, como en tantas cosas en Chile, la historia ha sido pensada, ha sido escrita, ha sido sentida, ha sido vista desde el centro hacia la periferia. Y la noción es muy fuerte, en el sentido de que todo ha tenido origen en el centro del viejo Chile, del territorio metropolitano nacional. Y es el hecho real que Chile nace para la geografía y para la historia a través del suceso, del descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Por lo tanto, en el 2020 habremos de celebrar los 500 años del Estrecho, es cierto, los 500 años de Magallanes, pero también los 500 años de Chile como nación. Thank you.